Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es DaniMico85 y los invitamos a que se suscriban al canal, sean parte de este canal, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos. Esta vez vamos a hacer un contestar a un tag de 10 preguntas que fui nominada por Gaby Doll, una de mis amigas, y les voy a dejar el enlace directo en la cajita de información de su link. El tag es de 10 preguntas. Antes de empezar con el tag, voy a nominar a 4 personas y espero ellas lo puedan hacer este reto de este tag de 10 preguntas. Y las nominadas son Luxy Beauty, a Leslie Guzmán Meca, Ari Boom, creo que así se pronuncia su nombre de su canal, y la otra es Marisol Martínez Guamex, ¿ok? Pues estas 4 personas ya están nominadas para que sigan con este tag de 10 preguntas. Y ahora sí vamos a empezar con las 10 preguntas. La primera pregunta dice, ¿cuál es mi estación favorita del año? Mi estación favorita del año creo que es el otoño. Creo que esa estación me gusta más porque puedes utilizar más, puedes jugar más con tu ropa, temporada de botas, no lo sé, pero esa me gusta esa estación y siento que cuando se caen bastante las hojitas es bastante bonito ver los árboles con sus colores naranjas. Me gusta esa estación, por eso se me hace bastante bonita esa estación. La segunda pregunta dice, ¿te gustaría vivir en la ciudad o en el campo? Yo he vivido bastante tiempo en el campo, hasta los 15 años, así que es bastante diferente vivir en el campo, en la ciudad, así que estaría entre los dos, así que no tengo ningún problema de, tal vez me iría al campo, no lo sé, ¿verdad? ¿Playa o campo? Creo que escogería el campo porque la playa, no soy mucho de que me gusta andarme quemando bastante en el sol, así que optaría por el campo, yo creo. La cuarta pregunta, ¿te irías a vivir a otro país? A esta pregunta creo que ya estoy viviendo en otro país porque yo soy de México y yo ya estoy viviendo en otro país, así que pues sí, yo creo que sí, la respuesta sería sí porque yo ya estoy viviendo en otro país, no estoy en mi país de nacimiento, así que yo soy de México pero vivo aquí en Estados Unidos, ok, así que esa sería la respuesta sí porque ya no vivo en mi país, ok. La 5, ¿eres celosa? Esa respuesta creo que no se la sabría decir, creo que tendría que preguntarle a mi esposo, pero creo que antes sí era un poquito celosa, pero ya ahorita con el tiempo como que ya no lo sé, como que agarras más confianza con tu pareja y creo que ya no tanto, pero tampoco no fui una celosa compulsiva, eso sí les aseguro. Creo que los celos normales nada más, ok. Ok, la pregunta 6 dice, ¿te tirarías de un paracaídas? La respuesta es no. Yo no me tiraría de un paracaídas, me da miedo las alturas. Y otra, tengo niños, familia pequeña y no me arriesgaría mi vida solamente por algo, no lo sé, la respuesta sería no. No, ok. La 7, postre favorito. Mi postre favorito sería el flan. No específicamente de uno u otro, ¿verdad? Solo el flan. Puede ser de pues me gustan todos los flanes, ok. Así que no les voy a decir uno en específico, ok. La pregunta 8. ¿Qué comprarías con 1 millón de euros? Yo siento que compraría una casa, lo primero que haría, una casita muy bonita para mi papá, que ese sería mi gran sueño. Y ayudar bastantes a las personas como señores ya bastante grandes que hay veces tienen muchos hijos y hay veces se olvidan de sus papás. Eso es lo que haría. Perdón.
Y también ayudar a los niños a que no tienen hogar, eso haría yo. Pero solo es una pregunta, pero sí, eso sería yo lo que haría si tuviera ayudar a las personas que ya no pueden valerse por sí mismos y que tuvieran un hogar muy bonito. Ok, sí, eso sería mi. Que lo que haría con el millón de euros, ¿ok? La pregunta, vamos con la 9. ¿Cuál sería tu trabajo del sueño? Mi trabajo de sueño sería como. A mí me encanta mucho lo que es el maquillaje. Me gustaría llegar a en un futuro tener una carrera profesional como maquillista, no lo sé. Me encantaría, sería mi sueño. Súper bueno y sería mi súper sueño, ¿ok? La pregunta a 10. Esa pregunta es la a hacérmela a mí mismo, la pregunta 10. Y la pregunta 10 sería, yo de, ¿quién me cambiaría de mi vida? Yo no cambiaría nada porque creo que por algo estamos en cada quien. Dios nos puso en este, nos escogió en esta vida y pues él es el que nos da el cada destino de cada uno, ¿ok? Y así que sería todo del tag y ojalá les haya gustado este video. Creo que eso sería lo que yo contestaría de este tag de Gaby Doll. Ok, muchísimas gracias por haber visto este video y ojalá les guste. Y no se olviden suscribirse a parte del canal y darle like si les gusta este tipo de videos. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.